Un café con Galad. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa Un café con Galad. El tema que tenemos para hoy es gays. ¿Quién es Dios para juzgarnos? Y para hablar de ese tema tenemos como invitados a la doctora Ana Cecilia Osorio, quien es la decana de la Facultad de Posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Nos acompaña además Moisés Rojas, quien es escritor y docente. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros marcando el 018000-115-116 o al 287-8355. Nos pueden escribir a uncafe@teleamiga.com o nos pueden visitar nuestra página web www.uncafecongalad.com. Este programa es conducido y dirigido por el doctor José Galad, quien es el presidente de la Universidad de La Gran Colombia. Bienvenidos. ¿Qué tal, teleamigos y teleamigas? Hoy vamos a hablar del tema del homosexualismo. En otras ocasiones hemos hablado de él, pero hoy hay un nuevo giro. Y hay unos personajes diferentes que nos hablan de eso, desafortunadamente, dentro de la Iglesia Católica. Teólogos muy importantes de Europa que nos están diciendo cómo es el homosexualismo, es de bien recibo dentro de las doctrinas de la Iglesia. ¿Qué tal eso? Bueno, miremos a ver qué nos dicen y qué podemos nosotros responder. Entonces vamos a ver, como siempre, el primero el video. ¿Gays? ¿Quién es Dios para juzgarnos? Parte 1. La Red Pro Familia Peruana, Coordinadora Nacional Pro Familia, con la FAM, denunció el pasado 18 de julio en una publicación que en Bélgica reemplazarán clases de religión por clases de homosexualidad y aborto. En su artículo, CONAPFAM denuncia que desde octubre de 2016, las clases de religión en las escuelas francoparlantes de primaria y secundaria de Bélgica se reducirán a la mitad y serán reemplazadas por una hora semanal de clases en un curso que promoverá el aborto y la homosexualidad, y que como efecto final podrían terminar por sacar de las escuelas a los profesores de religión. El artículo señala que en 2015 el gobierno belga inició un proyecto para reducir a la mitad las horas semanales de religión en el plan de estudios y que el gobierno de Charles Michel tomó la decisión pese a que el 97% de los estudiantes dijeron que querían seguir recibiendo clases de religión. En junio de 2016, en medio del debate sobre esta medida, la Conferencia Episcopal de Bélgica emitió un lánguido comunicado donde destacó la importancia de la educación religiosa en las escuelas. Ante la avanzada sin precedentes del lobby gay y de la ideología de género, que ha conseguido reformar la educación en casi todos los países del orbe, y que busca adoctrinar a los niños en la ideología de género, el aborto y el homosexualismo, se hace necesario conocer cuál es la posición de la Iglesia Católica frente al homosexualismo, como garante del alma de los niños, ya que solamente una postura firme y fiel al Evangelio, como siempre la ha tenido la Iglesia y el Magisterio, pueden hacer frente a este avance destructor de los enemigos del cristianismo. Francisco, ¿quién soy yo para juzgarlos? Recordarán nuestros teleamigos que Francisco, a poco tiempo de ser elegido Papa de la Iglesia Católica, hizo una visita espectacular a Río de Janeiro, Brasil, donde fue aclamado por muchos jóvenes del mundo entero. En rueda de prensa aérea, a su regreso en avión a Italia, dijo: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Si una persona es gay, si alguien es gay y se acerca al Señor, yo no soy quien para juzgarlo. Claro que si una persona busca al Señor y tiene buena voluntad, no hay que juzgarla. Pero como es propio de su discurso, las verdades a medias, el Papa Francisco omitió condenar las relaciones homosexuales como contrarias al orden de la naturaleza y por tanto intrínsecamente perversas. Su omisión permitió que muchos pensaran que las relaciones homosexuales habían quedado legitimadas por toda la Iglesia Católica, hasta el punto que los mismos homosexuales en aquel momento celebraron el acontecimiento como un principio de apertura de la Iglesia de Cristo, ahora favorable a su modo de vida. La declaración de Francisco
fuera de incompleta y de prestarse, por tanto, a malas interpretaciones, tanto de los medios de comunicación como de los medios del lobby gay, no pareció compadecerse con el derecho y poder recibido de lo alto, que tiene todo sacerdote y en especial el Papa, de atar y desatar, es decir, en virtud del cual ellos tienen la facultad de condenar actos contrarios al orden moral. En efecto, en San Mateo 18:18 se dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y con mayor razón, este poder de atar y desatar, es decir, perdonar o condenar, es una de las prerrogativas del sacerdocio, según lo expresado en San Juan capítulo 20, 22 a 23. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Así pues, la falta de precisiones importantes en el Papa Francisco, a raíz de esta declaración, ha continuado produciendo malas consecuencias en relación con el problema del homosexualismo. Esto nos hace recordar también las recientes declaraciones del famoso artista Ricky Martin, reconocido e influyente activista pro agenda gay, declarado miembro de la comunidad LGTB, quizá como un eco de las palabras del Papa Francisco, cuando en entrevista televisada aseveró que Dios no tiene autoridad para prohibir el matrimonio homosexual, cuando dijo: yo quiero tener ese derecho, derecho al matrimonio gay. Yo creo que lo más importante es separar la Iglesia del Estado. No se pueden tomar decisiones basadas en la Biblia. Yo creo que aquí hay que enfocarse directamente en lo que es la necesidad de un ciudadano, no importa el país. Yo creo que lo más importante es separar la Iglesia del Estado. No se pueden tomar decisiones basadas en la Biblia. Yo creo que aquí hay que enfocarse directamente en lo que es la necesidad de un ciudadano, no importa el país. Pero olvida este artista y todos los que como él piensan que la Biblia es la palabra de Dios, y esa misma palabra condena el homosexualismo como acto abominable ante el Creador. Lo que este activista muestra con sus declaraciones es que para él Dios no tiene autoridad para decidir en este asunto. Cree así que lo que diga la Biblia respecto a los homosexuales no importa. Hasta este punto ha llegado la ceguera y la soberbia humana, que para justificar su errático actuar, se va en contra del mismo Dios, desafiándolo, negándolo e ignorándolo. Aquí tenemos que hacer una precisión esencial. Es la distinción entre la persona que peca y el pecado. Con base en ella, debemos hacer la aclaración de que una es la persona del homosexual y otra el homosexualismo que practica. A la persona gay o lesbiana debemos todo el respeto y consideración. Más en particular, no podemos injuriarlos ni hacerlos objeto de desprecio público. Como a todos los demás pecadores, un buen cristiano debe brindarles amistad, respeto y ayuda. Pero también, como a todos los pecadores, debemos recordarles que su pecado no tiene recibo en la vida de la Iglesia y de ninguna manera podemos aprobarlo, so pena de convertirnos en cómplices de sus faltas. Aquí vale la pena recordar la sentencia breve y profunda de San Agustín: amor al pecador y odio al pecado, que fue lo que practicó Cristo con la mujer adúltera, a quien querían apedrear los hipócritas. E incorporándose, le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, pero no peques más en adelante. Esto se puede leer en el Evangelio de San Juan 8, 10 a 11. Todo lo anterior nos muestra que es de capital razón distinguir entre los homosexuales y el homosexualismo. Por no hacer esta diferenciación, se han multiplicado las incomprensiones y los equívocos sobre la conducta de los gays y las lesbianas, hasta el punto de que teólogos desfasados de la recta doctrina pretenden ver en las relaciones homosexuales disque valores positivos y prácticamente los asimilan sin más al amor entre esposos. Klaus Mertes, Misericordia, colchón del homosexualismo. Así, por ejemplo,
el sacerdote alemán y jesuita Klaus Mertes propone poner la misericordia como colchón del homosexualismo. En efecto, propone que, comillas, el magisterio reflexione sobre el tema de la moral sexual a la luz de la caridad y no en función de una noción de la naturaleza que considera el acto conyugal de manera aislada. Así es como el padre Mertes pretende separar la naturaleza y el amor en el acto sexual. Pero Cristo, al crear a Adán y Eva, de ninguna manera separó la naturaleza y el amor, sino al contrario, los unió. Quiso el amor con la diferenciación de los sexos, al decirle a nuestros primeros padres en el libro del Génesis 1:28. Y los bendijo Dios diciéndoles: creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven en la tierra. Con lo que acabamos de decir, el Señor muestra claramente que al ordenar las relaciones sexuales entre Adán y Eva, no solamente ha tenido en cuenta la caridad, como dice Mertes, sino la diferenciación biológica entre hombre y mujer. Esta diferenciación es imprescindible y nada autoriza, como pretende el padre Mertes, a hacer caso omiso de ella para referir la sexualidad únicamente a la caridad. Pero divorciar la caridad de la naturaleza es falsear la caridad. Por tanto, en nombre de la misericordia o del amor, jamás puede aceptarse la legitimidad moral y biológica de los actos homosexuales. Por otra parte, el jesuita Klaus Mertes, y claro, tenía que ser jesuita, y no porque rechacemos por principio a la Compañía de Jesús, que en épocas anteriores se distinguió como uno de los grandes pilares sostenedores de la Iglesia y del papado, y que ahora en su decadencia se comporta tristemente como lo peor en la demolición de la fe. Este sacerdote tampoco tiene en cuenta que el matrimonio, además de la unión y de la perfección de los esposos, tiene como finalidad esencial la procreación, es decir, ser fecundos y multiplicarse. Esta es otra aseveración suya que busca ser argumento de legitimación, comillas. Si el acto conyugal no está moralmente obligado a la procreación de una nueva vida, entonces la homosexualidad podría ser considerada más fácilmente como no pecaminosa. Pero resulta que la finalidad principal del acto conyugal sí es la procreación. Aquí el padre Mertes intenta hacer otra separación entre estas dos finalidades esenciales del matrimonio, para sacar la sorprendente e inaceptable consecuencia de que la relación homosexual no es pecaminosa. Esta pasmosa derivación es fruto, pues, de dos dislocaciones que hace el padre Mertes. La primera, separar la naturaleza de la misericordia, y la segunda, separar también los dos fines esenciales del matrimonio. Y así le queda muy fácil dar curso libre a las relaciones homosexuales y legitimarlas, contra lo establecido por el propio Señor, como nos lo muestran los textos del Génesis y tantos otros. Alain Thomaset, Homosexualidad estable, un camino a la santidad. El padre belga Alain Thomaset, profesor en teología moral en el Centro Sèvres de los jesuitas en París, por desgracia otro sacerdote jesuita, también pretende introducir en la Iglesia la legitimidad de los actos homosexuales. En sus declaraciones comienza por desconocer la doctrina corriente de todos los moralistas de que hay actos intrínsecamente malos, o sea, esencialmente perversos, al decir: creo que la interpretación de la doctrina de los actos denominados intrínsecamente malos es una de las fuentes fundamentales de las dificultades actuales de la pastoral de las familias, porque es la que determina en gran parte la condena de los anticonceptivos artificiales, de las relaciones sexuales de los divorciados vueltos a casar y de las parejas homosexuales, aunque sean estables. El padre Thomaset quiere destruir la doctrina moral de los actos intrínsecamente malos. Bruno M., escritor de Infocatólica, escribe en su artículo El padre Thomaset contra la moral católica, de agosto del 2015. Así pues, el padre Thomaset quiere destruir la doctrina de los actos intrínsecamente malos, que es uno de los cimientos de toda la moral católica.
ya que acertadamente se da cuenta que es lo que impide que se impongan los nuevos dogmas seculares que defiende. Esa doctrina dice algo obvio, que hay comportamientos que son objetivamente malos al margen de las circunstancias. Matar intencionalmente a un inocente siempre es malo. Adulterar siempre es malo, no importan las excusas que uno ponga. Hay cosas que no se pueden hacer nunca, bajo ninguna circunstancia. Pero claro, cuando uno quiere defender algunas de estas cosas que no se pueden hacer, como es el caso del padre Tomaset, sacerdote jesuita, tiene que elegir o la doctrina de la iglesia o lo políticamente correcto. Y él ha elegido, según nos cuenta, lo políticamente correcto al decir: las referencias éticas objetivas que proporciona la iglesia solo son un elemento esencial, pero no el único, en el discernimiento moral que debe tener lugar en la conciencia personal. En otras palabras, el padre Tomaset, entre las palabras del Señor consignadas en la revelación de una parte y de otra, las ideas libertinas y los valores y juicios torcidos del mundo actual, opta por estos últimos. Y así es como pretende dar mayor importancia a las costumbres podridas del mundo actual que a lo que nos dice Cristo al respecto. Aspira así el jesuita Tomaset cambiar las precisiones tajantes de Cristo y convertirlas en simples consejos generales que pueden seguirse o no seguirse, y que cada uno practica como mejor le parezca. Se equivoca gravemente el padre Tomaset, pues Dios, en materia de moral sexual, no da consejos, sino órdenes. Por ejemplo, en Levítico 18:22 leemos: no te acostarás con un varón como si fuera una mujer. Es una abominación. Y en el mismo Levítico, pero 20:13, Dios mismo corrobora: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Pero lo peor no se ha dicho aún. También afirma el padre Tomaset: una relación homosexual vivida en la estabilidad y la fidelidad puede ser un camino de santidad. ¿Con esto quiere el padre Tomaset convertir el pecado en fuente de perfeccionamiento? ¿Qué perversa idea o pecadora propia circunstancia puede hacer torcer la palabra de Dios de esta manera? Por si fuera poco, además de las relaciones homosexuales, el padre Tomaset aboga por la aceptación del divorcio y de los anticonceptivos, en nombre dizque de una sabia modernidad opuesta a la iglesia oscurantista. Hoy existen muchas Sodomas y Gomorras. Que el homosexualismo es un pecado no solamente grave, sino gravísimo, lo dice el libro del Génesis capítulo 18, 20 a 21. Luego el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande, y su pecado tan grave, que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. El Catecismo de la Iglesia recuerda que el pecado de la sodomía es uno de los cuatro que claman venganza al cielo, lo cual lo califica de alta gravedad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1867. La tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo la sangre de Abel, el pecado de los sodomitas, el clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. Desde temprano, la Biblia nos habla del terrible azote con que Dios castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, contenidos en el Génesis 19, 1 a 29. Asimismo, Judas 7 lo reseña. También Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas que se prostituyeron en un modo semejante a ellas, dejándose arrastrar por relaciones contrarias a la naturaleza, han quedado como ejemplo sometidas a la pena de un fuego eterno. ¿Será entonces que Dios se equivocó al castigar tan duramente a estas ciudades homosexuales y estos publicitados jesuitas van a corregir al Espíritu Santo porque saben más que él? Y de añadidura, aparentemente así
resultan más misericordiosos que el mismo Dios? No faltará quien crea que en las épocas antiguas, cuando la población no había crecido tanto como ahora, se castigó la homosexualidad porque su práctica extendida impediría el crecimiento demográfico. Pero como ahora la situación es inversa, pues hay más gente, aparentemente la prohibición cambia de signo para hacer lícita la relación de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero este es precisamente uno de los objetivos de quienes pretenden disminuir la población mundial a toda costa, con la imposición de la anticoncepción, la legalización del aborto criminal, la destrucción del matrimonio y, naturalmente, con la imposición de la agenda gay, que empieza consiguiendo la tolerancia, pasa por aprobar el matrimonio y la adopción gay y culmina con la destrucción de la institución de la familia, sustento de la sociedad cristiana. Pero la palabra de Dios, por boca de San Pedro, también nos advierte que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra tiene asimismo valor de advertencia para el mundo futuro. Segunda de Pedro 2:6 nos dice: también condenó a la destrucción y redujo a cenizas a las ciudades de Sodoma y Gomorra, para que sirviera de ejemplo a los impíos del futuro. Nada pues de que el castigo de los sodomitas hubiera sido válido solo para los homosexuales de la antigüedad, pero no también para los gays de hoy. Gays, ¿quién es Dios para juzgarnos? Fin, parte 1. Estás viendo Un Café con Galat. Gays, ¿quién es Dios para juzgarnos? Parte 2. Pastores sodomizantes. Los dos teólogos nombrados, y muchos como ellos, con ideas similares, son quienes han transmitido sus opiniones desordenadas a los cardenales y a los obispos, que también en gran número se han dejado adoctrinar con estas falsas tesis antievangélicas. Eso explica por qué cardenales como Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Frisinga, uno de los más estrechos colaboradores del Papa Francisco y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, niega que vivir en adulterio sea siempre pecado y valora el amancebamiento y las uniones homosexuales. Reconoce que encuentra valores positivos en las parejas homosexuales que duran toda la vida, e igualmente reconoce valores positivos en las uniones prematrimoniales y en los matrimonios civiles posteriores a un divorcio. Y por si fuera poco, dice que la Iglesia Católica debe pedir perdón a los homosexuales. Sí, se escuchó bien. La Iglesia Católica, sus miembros, todos ellos, Dios mismo así, está en la obligación de pedir perdón a los homosexuales. Al respecto, a comienzos de junio pasado en Dublín, dijo: la Iglesia tiene que pedir perdón a los homosexuales por la manera escandalosa y terrible que les ha tratado a lo largo de la historia. En esa ocasión también dijo: el Estado tiene que regular las relaciones homosexuales para que la situación sea justa y nosotros en la Iglesia no debemos oponernos. Las ya escandalosas palabras del cardenal Marx tuvieron eco en bajas y altas esferas, y quién lo creyera, en el propio Papa Francisco, cabeza principal de la Iglesia Católica, quien a pocos días de ser pronunciadas las confirmó y las avaló. Sí, el propio Papa argentino, electo en el cónclave del 2013, a mediados de junio pasado, en el vuelo de retorno de Armenia a Roma, preguntado sobre las recientes afirmaciones del cardenal Marx, aseveró: creo que la Iglesia no solo debe pedir disculpas a una persona homosexual que ofendió, sino hay que pedir perdón a los pobres, a las mujeres que han sido explotadas, a los niños obligados a trabajar. Pedir perdón por haber bendecido tantas armas. Esto lo dijo luego de citar el Catecismo como justificación a sus novedosas declaraciones, que de seguro buscan ser una sorpresa del Espíritu Santo para sus sorprendidos escuchas.
Vamos a cambiar de información para hablar de las declaraciones del Papa Francisco. Él ha asegurado que la Iglesia debería pedirle perdón a las personas homosexuales. Ha hecho referencia sobre todo a los cambios culturales que existen y a la manera de pensar distinta que tenemos ahora en todo el mundo. El Santo Padre hizo un mea culpa y ante periodistas a bordo de un avión papal que viajaba de Armenia a Roma, aseguró que la Iglesia Católica no solo debía pedirle perdón a las personas homosexuales por haberlas ofendido, sino también a los pobres y a los niños y mujeres explotadas. Voy a repetir lo que el Catecismo de la Iglesia dice, que no deben ser objeto de la discriminación, que deben ser respetados, acompañados pastoralmente. La cultura ha cambiado y gracias a Dios, como cristianos tenemos que hacer muchas disculpas. No solo disculpas, perdón. Como clara muestra de una línea pastoral en este sentido, el Papa Jorge Mario Bergoglio nombró arzobispo de Berlín al obispo Heiner Koch, quien con estas mismas ideas ha venido defendiendo públicamente la práctica homosexual. Este obispo no oculta su aceptación por las parejas homosexuales y por los divorciados que se han vuelto a casar. Manifiesta que presentar la homosexualidad como pecado es hiriente. También, según últimas versiones de prensa, suena el nombre del cardenal Christoph Chamberlain, el teólogo del Papa, como posible reemplazo de Reinhard Ludwig Müller en el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este cardenal es el actual defensor de la exhortación de Francisco Amoris Laetitia, y a comienzos de 2012, este mismo cardenal ratificó en su cargo del consejo en una parroquia en Viena al joven gay Florian Stangl, quien tiene registrada su unión con otro hombre, mostrando así claramente su adhesión a esta nueva primavera gay dentro del mismo Vaticano. Incluso en septiembre pasado, sobre el tema de las relaciones homosexuales, afirmó en una entrevista sobre un amigo suyo homosexual que, luego de muchas relaciones temporales, se encuentra ahora en una relación estable. Es una mejora, dijo. Ellos comparten una vida, comparten sus alegrías y sufrimientos, se ayudan uno al otro. Se debe reconocer que esta persona dio un paso importante en su propio bien y en beneficio de otros, aun cuando esto ciertamente no es una situación que la Iglesia pueda considerar regular. Ya sabemos ahora con Amoris Laetitia que se consiguió mostrar como legítimo lo que es pecado, pues ahora se llaman situaciones irregulares a lo que es pecado mortal. Y el mayor sofista en este punto es el propio cardenal Chamberlain, quien ha conseguido llamar al pecado de modo engañoso como algo meramente irregular. Otro célebre defensor de estas tesis es el obispo de Amberes, Bélgica, Johan Boni, quien confirmado en su alto cargo, pide el reconocimiento de las parejas homosexuales. Monseñor Boni cuestiona la moral católica, según la cual la Iglesia solo reconoce las relaciones entre las parejas formadas por un hombre y una mujer. Este obispo aboga porque la Iglesia reconozca la diversidad de formas y afirma claramente que podría bendecir algunas relaciones homosexuales, basadas en los valores del amor, la fidelidad y el compromiso. Muchos son los altos prelados de la Iglesia que defienden estas tesis. Incluso pretendieron imponer el equiparamiento del matrimonio gay al sacramento del matrimonio en los pasados sínodos de la familia del 2014 y del 2015, aunque no tuvieron éxito. La sodomía en la Biblia que no leen algunos jerarcas. Pero están gravemente equivocados. ¿Será acaso que los padres Martes, Tomaset y también el cardenal Chamberlain, Marx, Casper, quien también integra este grupo, será que los obispos Koch y Boni y muchos otros más no han leído la Biblia, que tajantemente rechaza las relaciones contra natura de hombre con hombre y mujer con mujer? Qué tristeza que tengamos que recordarles a estos sabios teólogos y venerables pastores las Sagradas Escrituras, que sin ambages y sin excusas, con claridad meridiana y en forma determinante, dicen lo siguiente sobre los pecados de la homosexualidad. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Sí, ya sabemos que la ley es buena, con tal que se la tome como ley.
teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, los asesinos, los adúlteros, los homosexuales, los traficantes de seres humanos, los tramposos y los perjuros, y para todo el que se opone a la santa doctrina. Hablando de las perversiones en el Imperio Romano, San Pablo en su carta a los Romanos 1, 26 a 27 expresa: por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. La Biblia incluso reprueba lo que los actuales llaman exhibiciones de orgullo gay, que nos advierte no hacer gloria de lo vergonzoso. Filipenses 3:19 afirma: porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando, hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre, gloria suya es lo vergonzoso, y no aprecian sino las cosas de la tierra. Eclesiástico 16:9. No se apiadó de la nación corrompida, de los que alardeaban de sus pecados. Por este motivo, los que practican la homosexualidad tienen asegurada la condenación eterna y están excluidos del reino de los cielos si no se convierten. 1 Corintios 6, 9 a 10 dice: ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Sabiduría 14, 25 a 26 dice: en todas partes reina el caos, sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, vejación de los buenos, olvido de la gratitud, contaminación de las almas, inversión de sexos, desorden en el matrimonio, adulterio y libertinaje. No nos vengan pues con el cuento, ni los teólogos, ni los jerarcas, cardenales y obispos europeos, de que las relaciones homosexuales no son pecaminosas, porque si no lo hubiera sido, Dios se comportó con una gran injusticia al castigar severamente por estos pecados contra la naturaleza a Sodoma y a Gomorra. Si hubieran tenido valores positivos, incluso de santidad, como ahora afirman algunas demoníacas y demenciales tergiversaciones de la palabra de Dios, entonces esas ciudades no habrían desaparecido bajo el furor de la ira divina. La mayor alarma, la mayor consternación, la tenemos que tener frente a unos prelados que pretenden sodomizar la iglesia. ¿Será que el fin último de estos insensatos teólogos y cardenales es legitimar su propia condición de pecado? ¿Será este el oscuro trasfondo de todas sus elucubraciones y falsas enseñanzas? Así pareciera ser en muchos de los casos que hemos denunciado, pues estos mismos abogan por la desaparición del celibato, y pareciera que lo que quieren al final es terminar bendiciendo sus propias uniones homosexuales y legitimarlas a través del sacramento del matrimonio. No se escandalice el pueblo de Dios ante tales desaguisados y sinsentidos, ya que bien advirtió la Virgen María en Nazaret al decir que muchos seminarios y comunidades religiosas se convertirían en pastizales de Asmodeo, el demonio de la lujuria y la depravación. Otro jerarca que parece haber perdido su vocación de guiar al rebaño de Dios y se ha olvidado de su palabra sobre el pecado de la sodomía es el cardenal norteamericano Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York,
quien se muestra favorable al avance de la agenda gay y gracias a su discurso políticamente correcto, condujo y encabezó en el 2015 el desfile del Día de San Patricio en Manhattan, actuando como mariscal. A pesar de la reacción de los fieles católicos descontentos con la decisión de los organizadores de permitir que un grupo de activistas abiertamente homosexual marchara en el evento. Cuestionado por el periodista Michael Boris de The Vortex con estas palabras: "Su eminencia, ¿tiene algo que decir a los católicos leales que encuentran un gran escándalo de la fe lo que usted está aquí haciendo?", respondió el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan: "No, vamos, nos encantaría contar con usted". El caso del padre Christoph Charamsa. Un teólogo de la Congregación para la Doctrina de la Fe y secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional anunció hoy su homosexualidad y desató una crisis en el Vaticano. Monseñor Christoph Charamsa, de origen polaco, con 43 años de edad, al inicio del sínodo de la familia que debatiría sobre los divorciados vueltos a casar y sobre los homosexuales, entre otros temas, en el Vaticano declaró públicamente en octubre de 2015 que es gay y mantiene una relación con un hombre. Y frente a los medios de comunicación, exhortó a la Iglesia Católica a que reconsidere el trato a los homosexuales, que con la abstinencia juzga de inhumano. Christoph Charamsa, protagonista de una de las salidas del armario más clamorosas de la historia del Vaticano, trabajaba desde hacía 17 años allí como teólogo, también como oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, secretario de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano, profesor de teología en la Universidad Pontificia Gregoriana y en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma. En su larga entrevista dada a Il Corriere della Sera, invitó a la Iglesia Católica y a todos los obispos y cardenales reunidos allí a aceptar plenamente a los fieles homosexuales. Ese fue el mensaje que dio a todos los padres sinodales. Comillas. "Quiero que la Iglesia y mi comunidad sepan quién soy, un sacerdote homosexual, feliz y orgulloso de su identidad. Estoy dispuesto a pagar las consecuencias, pero es hora de que la Iglesia abra sus ojos a los creyentes homosexuales y entienda que la solución que les ofrece, la abstinencia total de vida del amor, es inhumana", dijo. El portavoz del Vaticano denunció que las declaraciones de Charamsa buscaban someter la Asamblea Sinodal a una presión mediática injustificada. Luego de sus declaraciones, el Vaticano anunció que no podría seguir con sus cargos. Después de esta escandalosa declaración, Monseñor Charamsa se mostró públicamente a los medios con su pareja, el catalán Eduard Planas. En una posterior entrevista a RD, Religión Digital, el jerarca realizó un durísimo alegato contra la Congregación para la Doctrina de la Fe y su prefecto, el cardenal Müller, al que acusa de homofobia y de intentar sabotear el pontificado de Francisco. Nos preguntamos si el denunciado saboteo de este monseñor tendrá que ver con la agenda gay y si esta misma situación tiene que ver con la posible remoción del cardenal Müller como prefecto de la Congregación de la Fe y su reemplazo por el cardenal Christoph Schönborn. Dos profecías sobre el homosexualismo. San Nilo el Ermitaño. San Nilo, abad y fundador del monasterio de Grotta Ferrata en Italia, en el siglo V, fue un calabrés versado en todas las ciencias. Luego de enviudar, se encerró a hacer oración y penitencia. Luego se le unieron muchos discípulos y fundó un monasterio famoso. Murió a los 95 años. En su biblioteca se encontraron numerosos escritos espirituales y la famosa profecía de San Nilo el Ermitaño acerca de los tiempos del anticristo. A continuación, algunos apartes de ella. Hacia mitad del siglo XX, la gente será muy distinta y a medida que se aproxime la llegada del anticristo, la perversidad irá creciendo. Los deseos y las pasiones carnales crecerán y el deshonor y la ilegalidad se fortalecerán. El mundo será irreconocible por la maldad. La apariencia de las personas cambiará,
hasta el punto de que será casi imposible reconocer a veces entre los hombres y las mujeres por la forma desvergonzada de vestir y los estilos provocativos del cabello. Esclavos de las costumbres imperantes serán despectivos, indiferentes y autosuficientes, y no pocas veces se comportarán como bestias salvajes por las tentaciones del anticristo. Se perderá el debido respeto a los ancianos y a los progenitores. El verdadero amor desaparecerá de la mayoría. Se exaltará la voluptuosidad y el sexo con un desenfreno nunca visto, haciendo gala de sus perversiones. Pastores y obispos, así como sacerdotes y muchas almas consagradas, se volverán presuntuosos y arrogantes, llenos de vanidad y soberbia con su humana sabiduría, y serán inútiles o incapaces de discernir entre el camino recto y el camino del mal. Las normas morales, la veneración a las tradiciones de los mayores y de la propia Iglesia Católica cambiarán de manera asombrosa. El pueblo, confuso y desorientado por las prédicas de pastores incrédulos o relativistas, abandonará la modestia y reinará por todas partes la disipación. La codicia, el adulterio, la homosexualidad, las acciones secretas sembrarán el terror en casi todos los lugares. Asesinatos, atracos, secuestros, intimidaciones, etc., reinarán sobre la sociedad en ese tiempo. Las iglesias de Dios serán despojadas de toda veneración y escasearán los verdaderos sacerdotes piadosos por la indiferencia con respecto a la divina veneración del Señor en sus iglesias, ya que cambiarán el culto verdadero. Santa Brígida. Santa Brígida, en el siglo XIV, dijo en una profecía: 40 años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo parecerá perdido, Dios mismo, de improviso, pondrá fin a toda maldad. La señal de estos eventos será cuando los sacerdotes habrán dejado el hábito santo y se vestirán como gente común, las mujeres como hombres y los hombres como mujeres. Ideología de género. La masonería y la ONU adelantan su política antidemográfica de disminución de la población mundial. Para ello, han conseguido no solo popularizar todos los medios anticonceptivos y el criminal aborto, sino también fomentar el homosexualismo como práctica libre, sana y como un derecho de identidad. Para lograr más éxitos en este último propósito, han impuesto a nivel mundial la llamada ideología de género. ¿Pero en qué consiste esta ideología? Básicamente en convencer a la gente de que el sexo que define a las personas no es un asunto dado por la biología, sino que es el producto de una decisión personal y libre de cada individuo. En otras palabras, que la identidad sexual, el género masculino o femenino, no es una construcción de la naturaleza, sino el deseo y la voluntad de cada persona. Así, por ejemplo, una persona que biológicamente es mujer, pero decide creerse y actuar como hombre, es libre de hacerlo. Es posible y toda la sociedad debe respetar su opción, según esta ideología. Lo mismo ocurre si un hombre, a pesar de serlo, opta por la feminidad en vez de la masculinidad, y también así hay que respetarle como mujer y darle el trato que corresponde a las femeninas. Obsérvese que esta aberrante situación se autodefine como ideología, y bien hace en llamarse así, porque es el producto de una idea torcida que tienen en la cabeza algunos humanos, pero nada tiene que ver con la ciencia ni con el conocimiento objetivo de la verdad. Las ideologías, como las de orden político y social, son visiones interesadas de la realidad, es decir, modos de ver las cosas, según la conveniencia o los intereses de algunas personas o grupos. También la llamada ideología de género es la visión interesada de los homosexuales que pretenden inútilmente reemplazar el orden natural por torcidos pensamientos e ideas. Lo peor es que estas ideas provienen de una nueva élite poderosa y pervertidora que pretende construir un nuevo mundo mediante la reingeniería social, destruyendo la actual sociedad con el propósito de imponerse sobre toda la humanidad. Han conseguido desde los mismos estados imponer este pensamiento a los que no son homosexuales,
y para ello utilizan el gobierno de los distintos tribunales en los diferentes países del mundo. Esta es una forma de totalitarismo, es decir, de imposición arbitraria de poderes públicos engrandecidos. Es lo que ahora tratan de imponernos algunos gobiernos latinoamericanos que servilmente han copiado a los de Europa y al de Estados Unidos. La idea de que no se contentan con querer ser, sino que quieren incrustar su modo de vida por la fuerza a los demás. En esas prácticas diabólicas y antidemocráticas estamos. Pero algunas voces valientes de la Iglesia, como las de los cardenales Robert Sará, el español Antonio Canizares, los obispos, el mexicano Francisco Chaboya, el argentino Héctor Aguer y otros más, se han hecho sentir en contra de esta imposición tiránica y pervertidora. Ante un mundo sodomizado como el actual, y peor, una iglesia en buena parte apoyando esta sodomización general, tenemos que recordar lo que dijimos al comienzo. Debemos respeto y amistad a los hermanos homosexuales, pero rechazo total a su pecado y a sus inclinaciones antinaturales. Y este amor y respeto nos debe llevar a toda la iglesia a provocar en ellos la conversión, mediante el anuncio claro del Evangelio, para que vean la verdad de su futuro último, mostrándoles con caridad que si no cambian, están comprometiendo su destino eterno. Pero si consiguen vencer su tentación y guardan su castidad de vida, les espera una eternidad gozosa frente a Dios. Se preguntan algunos hermanos homosexuales, ¿qué es la Biblia para decirnos lo que debemos o no hacer? ¿Quién es Dios para juzgarnos? Hoy les recordamos que solo Dios, su Creador, tiene el poder y la verdad para juzgar a todas sus criaturas, y ninguna de ellas, siquiera los homosexuales, quedan por fuera de su justo juicio. Finalmente, recordamos a quienes le piden cuentas a Dios, como el artista Ricky Martin, lo que dice San Pablo en Romanos 9, 19 a 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa una vasija fina o una ordinaria? Estás viendo Un Café con Galat. Continuamos aquí en Un Café con Gala. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros marcando el 018-115-116 o la línea en Bogotá 287-8355. Continuamos. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, quiero decirles esto claramente. El sexo, magnífico, es excelente. Entre otras cosas, ¿por qué es excelente y por qué es magnífico? Primero, porque es creación de Dios. Nos hizo hombre y mujer. Entonces, y nos dio el mandato, ni siquiera el consejo, creced y multiplicaos. ¿Cómo crece uno y se multiplica? Pues uniéndose sexualmente. Pero eso tiene que ser con varias condiciones. Primero, con el debido respeto mutuo, con el debido orden de un hombre con una mujer, una mujer con un hombre, y una mujer con un hombre y un hombre con una mujer en matrimonio, no a la carta, no en esa forma irresponsable como se hace. Entonces el sexo, bello y hermoso como creación de Dios, pero también hay que hacerlo dentro del orden, y dentro del orden que Él estableció, el orden de los mandamientos del decálogo, entre otras cosas. Que nos quiere felices, sí, nos quiere felices. Muchos teólogos, tomando esto de la felicidad, han torcido las cosas, porque Dios quiere que seamos felices, pero felices dentro del orden, el orden del matrimonio, el orden del matrimonio y el matrimonio con amor de uno por otra y de otra por uno. ¿Y qué es el amor? 20,000 veces le hemos dicho acá, es querer la dicha del otro, la felicidad del otro, preferible a la propia felicidad, eso es el amor, pero una felicidad en orden. Bueno, de todo eso vamos a hablar ahora. Yo comienzo por preguntarle a nuestro invitado, Moisés Rojas, ¿qué opina del video?
El video es excelente desde todo punto de vista. Está fundamentado, como siempre se hace en este programa y en este canal, en la Biblia, en la doctrina, en la sana doctrina, en la doctrina instituida por Jesús. Yo quiero empezar pronto con el 2358 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que recordar que el Catecismo fue elaborado unos 8 o 10 años después del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, no es que estemos acomodando a la actualidad las cosas, esto viene desde siempre. Dice el 2358, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Esto para refutar lo que dice el cardenal Reinhard Marx, que dice que la Iglesia tiene que pedir perdón a los homosexuales por la manera escandalosa y terrible que les ha tratado a lo largo de la historia, y que corrobora el Papa Francisco cuando dice: creo que la Iglesia no solo debe pedir disculpas a una persona homosexual que ofendió, sino hay que pedir perdón a los pobres, a las mujeres que han sido explotados, a los niños obligados a trabajar, pedir perdón por haber vendido tantas armas. Es clara la posición adversa, contraria a la Biblia, de estos dos personajes. La Iglesia Católica nunca ha discriminado al homosexual. Tanto es así que dentro del clero hay muchos homosexuales. Se ha rechazado siempre, como debe ser, el pecado, no al pecador. Jesús nos dice, Mateo, que vino por los pecadores. Jesús es misericordioso, sí. Él perdona todos los pecados, pero tenemos que arrepentirnos, porque Él respeta el libre albedrío del hombre. Si yo tengo 1,000,000 de pecados y le digo, Señor, perdóname estos 999 y queda uno, ese pecado no me lo perdona porque yo no se lo pedí. Porque es mi libertad y Él respeta esa libertad. Libertad que se ha malentendido hoy con esta famosa cuestión de géneros. Ideología. De ideologías de géneros. Nos han venido cambiando la mentalidad hace mucho tiempo y no nos hemos percatado. Eso se demuestra primero en el relativismo que ha venido imponiéndose, convirtiéndose en absolutismo, porque si todo lo relativiza, ya eso es absolutismo. En el lenguaje utilizado, antes eran homosexuales, ahora son gays. Antes era pecado, eran adúlteros, ahora son situaciones irregulares. Antes era mi esposo, mi esposa, ahora es mi compañero, mi novio. Y lentamente nos han ido cambiando esa mentalidad, relativizando todo, para poder llegar a eso, infortunada, a esta infortunada situación que estamos viviendo en nuestra Iglesia. Yo en mi libro hago un análisis muy somero de los sacerdotes homosexuales en la Iglesia, y digo que ya no entran por vocación como San Francisco de Asís o San Francisco de Sales, que renunciaron a todas las prerrogativas de una vida de adinerada, de posición social, para entregarse al servicio. San Francisco de Asís se disfrazaba de mendigo para pedir para los demás. Hoy en día yo sostengo que los sacerdotes se meten a la Iglesia Católica fundamentalmente por tres motivos. Y esto lo digo, lo aclaro, porque es que la concepción, sobre todo de nuestros hermanos protestantes,
que dice que todos los sacerdotes son homosexuales, cosa que es una falacia. Digo que se meten primero porque ven en el sacerdocio un negocio, una solución a los problemas económicos, no solo de ellos, sino de sus familias. Regularmente nuestros sacerdotes son de origen humilde, cosa que no es rechazable ni reprochable, sino al contrario, admirable. Pero que la misma sociedad se encarga de dañarlos. ¿Cómo? Los invitan ya a almorzar, entonces el traguito, lo invitan al cumpleaños y lo ponen a bailar y le buscan la mejor mujer, la más bonita, y sí, y eso lo va perdiendo. Segundo, porque le da estatus. Ya al humilde lo invitan al estrato 5, 6 y ya se va olvidando de eso. Conozco sacerdotes que, gente que lo ayudó en su seminario, porque eran absolutamente pobres, y después a esas personas, cuando necesitan, a las que los ayudaron, a necesitan de ellos, ya se olvidan de ellos, sino que van a los Pero no todos, por eso digo algunos, no vamos a generalizar, imposible. Y tercero, algunos se meten para camuflarse, para camuflar sus debilidades sexuales, sus desviaciones sexuales. Como todavía queda algún respeto por los sacerdotes, no el de antes, cuando el sacerdote, me acuerdo yo de niño, pasaba, la gente hacía reverencia, le besaban la mano, y hoy en día ese respeto se ha perdido. Entonces, ellos todavía, para ellos todavía hay un resquicio de respeto, cada día se pierde más por el mal comportamiento de algunos de ellos, no son todos. Entonces, esto para que caigamos en la cuenta, primero que la iglesia no ha maltratado, al contrario, ha sido permisivo. ¿Cuántos casos de pederastia, cuántos casos de homosexualismo la iglesia erróneamente ha tratado de tapar? Es un error craso que ha cometido la iglesia, que si desde el principio se hubiera puesto cortapisa a eso, no estuvieran tantos homosexuales dentro de la iglesia católica. Bueno. Creo que hay unas llamadas. Así es, doctor. Saludamos a Mauricio, que nos está llamando desde Bogotá. Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, señorita, para usted y para todos los que están en el programa. Bienvenido. Adelante, Mauricio. Para compartir una frase que aprendí de un amigo católico que dice que, alguien llamado Fray Iván, dice que el principio de la comunicación es la definición. Me parece interesante esa frase y bajo ese contexto les quiero compartir la definición de quién es Dios. Eclesiástico capítulo 16, versículo 11b. Pues misericordia e ira están con él, tan poderoso en perdón como pródigo en ira, tan grande como su misericordia es su severidad, según sus obras juzga al hombre. Es la definición de Dios, según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En el mismo Eclesiástico, la misma palabra de Dios nos define en el capítulo 15, versículo 19 y 20. Sus ojos están sobre los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío. En el video, la definición de impío en boca de Pablo hace referencia al homosexualismo o uno de los pecados. Y a nadie le ha dado licencia de pecar. Pero como ahora el ser humano, todo lo que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno, como está definido en boca del profeta de Isaías en el capítulo 5, pues nos podemos hacer referencia de qué tan mal estamos formados los católicos y los cristianos, como sacan, desechan el libro del Eclesiástico, pues no tienen como punto de referencia lo que les acabé de leer. Ahora, en boca del Señor de Jesús, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Versículo 48. El que no la conoce y no hace cosas dignas de azotes y hace cosas dignas de azotes recibirá pocos. A quien se le dio mucho se le reclamará mucho y a quien se confió mucho se le pedirá más.
O sea, llegar y presentarse ante Dios y decirle, no, yo no sabía, se aplicaría haciendo una concordancia con la legislatura humana. El desconocimiento de las leyes no es óbice para disculpar las faltas. Les agradezco por el programa, se me hace un tema bastante interesante y que tengan una buena noche. Gracias, Mauricio. En resumen, Mauricio nos quiere decir, Dios es justo, misericordioso, pero justo. Sí. Y da a cada uno según su conducta, según su merecido. Eso es lo importante. Sí, es misericordioso. Está dispuesto a perdonar todos los pecados, los mil millones de pecados, los peores pecados, con tal de que pidamos perdón y nos arrepintamos y cambiemos de vida. Pero esto es, vamos a oír otra llamada. Así es, doctor. Saludamos a Enrique de Cúcuta. Enrique, muy buenas noches. Cúcuta. Enrique. Adelante, Enrique. Se perdió la llamada. Continuamos, sí. Doctor. Bueno, entonces quería decir que también hay sacerdotes santos, sacerdotes honestísimos, sacerdotes virtuosos, sacerdotes que cumplen su deber, hay de todo. No podemos decir que todos, y lo mismo obispos y cardenales excelentes, y aquí lo hemos presentado. Entonces no podemos generalizar. Bueno, ¿tú qué opinas? Yo empiezo con una parte del video donde se resalta el compromiso y la labor del consagrado. Dice muy claro, los consagrados tienen la facultad de condenar los actos contrarios al orden moral. ¿Qué puede hacer un consagrado si no está con una conducta y con una moral recta para poder decirle a un feligrés que se acerca a la confesión que está teniendo las mismas debilidades que él tiene cuando digamos, no, ¿cómo le va a decir? Sí, es que usted está muy bien, hágalo, cuando sabe que la palabra lo está condenando, porque más adelante en la palabra dice, es que hombre con mujer y mujer con hombre y no en el mismo sexo, porque es una abominación. Y si es una abominación, pues entonces el sacerdote, ¿qué hace ante esa dificultad? Porque ¿cómo puede, digamos, orientar a las personas si él no está con la conducta y con la moral recta, como lo establece la norma, ¿sí? Y dice, los actos contrarios, de condenar los actos contrarios a la moral, pero la moral tiene que partir de adentro, de él primero, para poder evaluarse y ser recto. Porque, ¿qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, con las familias, de que no quieren practicar la confesión? Porque no encuentran al sacerdote que esté dando un buen ejemplo. Nosotros siempre le decimos a las personas, es que usted no se confiesa con el hombre, sino con el sacerdote bajo el ministerio que está ejerciendo. Y les cuento, en este caminar que llevamos en los grupos y en escuchar la gente, hay mucho, mucho doliente de sacerdotes que han abusado de los niños y de los jóvenes y de las personas en sus inclinaciones homosexuales, y empiezan a odiar la religión católica porque piensan que todos son iguales a uno o a otro sacerdote. El video, le decía yo al doctor en el descanso, es milimétricamente llevado en un orden secuencial, en una lógica y en una didáctica y en una pedagogía asombrosa, porque no lo sustenta desde sus apreciaciones como persona, como académico, como investigador. No, él lo lleva desde el punto de vista de la palabra, de la Biblia, y él retoma la Biblia y retoma lo que dice cada uno de estos consagrados, de estos purpurados, ante los temas que se están llevando y que en este momento pareciera ser que es una invitación a que todo el que quiera sea gay, a que toda la persona que quiera sea lesbiana, y que es permitido porque todo Dios lo perdona, y como Dios es amor, y como Dios es bondad, y como Dios es ternura, pues Él cómo va a juzgar que usted como ser humano tenga determinadas inclinaciones. Como lo decía Mauricio, ahora que llama, Dios es justo, y Dios sabe que ha creado en cada uno de nosotros,
y cómo fue esa cómo infundió y cómo mandó el Espíritu a cada uno de nosotros y cómo en ese constante devenir nosotros hemos alterado nuestro espíritu, nuestra moral y nuestra conciencia. De modo llamada. Que... Así es, doctor. Saludamos a Liliana, nos llama desde Cali. Liliana, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirme poder... Adelante, sí, buenas noches. La escuchamos, Liliana. Cuéntenos. Sí. Ah, bueno, sí. Por permitirme pues estar acá en el canal, ya que ustedes hablaron algo de Dios es justo, Dios es amor, bondad y ternura, tal como lo dice el doctor Galat, hay sacerdotes buenos y sacerdotes malos. Yo quiero hacer dentro de la libertad de expresión y con todo respeto, emitir un comunicado. Yo soy de la comunidad mariana de la Iglesia Divino Salvador, en donde hace 8 días pues hablaron sobre el padre Pablo Arrieta, en donde se comunicó una persona que va a la parroquia, el señor César Augusto, y tal como él y dio su apreciación, pero es importante para mí y la comunidad mariana, el grupo mariana, pues dar a conocer pues lo que nosotros sentimos y nuestro sentir de nuestro párroco de la Iglesia Divino Salvador. Entonces, nosotros hicimos un comunicado y damos gracias a ustedes por pues, permitirnoslo expresar en este momento. En una iniciativa propia de nuestra libertad y amor por la evangelización, como un llamado que Jesucristo nos hace y por el cual hacemos parte de esta misión pastoral, liderada por los sacerdotes de la comunidad salvatoriana desde hace más de 50 años, que hoy fortalecemos siguiendo las directrices emanadas desde Roma, las cuales nos invitan a ser fieles al mandato de encontrarnos con los demás en comunidades eclesiales, escribimos este mensaje de respaldo y agradecimiento a nuestro párroco en cabeza de esta pastoral. Nos anima el ejercicio continuo, coherente y constructivo que la comunidad salvatoriana ha hecho a través del tiempo en nuestra parroquia, siguiendo los mandatos de la Iglesia Universal, en la que han crecido en la fe varias generaciones de nuestras familias, observando los sacramentos y siguiendo los mandamientos del amor de Dios, inspirados por el Espíritu Santo y en compañía de nuestra venerada Madre, la Virgen María. Damos fe y somos testigos de las incansables intenciones y permanentes acciones concretas que los sacerdotes salvatorianos han realizado por esta comunidad a través del tiempo y especialmente ahora que el padre Pablo VI Arrieta realiza como párroco por motivar la evangelización con olor de oveja, el compromiso laical con el mandato misionero, la apertura de las mentes hacia la lectura de la Biblia con metodologías tales como la lectura popular de Biblia y la lectio divina y la construcción de comunidades mediante la sectorización para cumplir con el PLENI, Plan de Evangelización Misión Salvatoriana, adelantado desde el 2010 por esta comunidad, favoreciendo que no se nos anestesie el corazón, como lo menciona el Santo Padre Francisco en su homilía, la alegría se experimenta en la misión del 23 de septiembre del 2015. No obstante, aprovechamos la presente para agradecer a todas aquellas personas que, interesadas por la fidelidad de las directrices dadas por el Ministerio de la Iglesia, hagan parte de nuestro trabajo pastoral en permanente construcción. Nos alegra la cercanía del arzobispo que el arzobispo ha tenido con nuestra comunidad Divino Salvador, por lo que le pedimos su bendición y oración. Nos pedimos deseando que el Espíritu Santo siga dirigiendo sus pasos a imagen de Cristo para con la humanidad. Cordialmente, el grupo mariano de la comunidad Divino Salvador. Mi querida Liliana, Muchas gracias, doctor Galán. Le quiero preguntar, no se me vaya, le quiero preguntar, ¿estuvo usted presente el día en que el padre Juan Pablo Arrieta, Pablo VI Arrieta, celebró esa misa a las 7 de la mañana? ¿Estuvo usted presente? Los del grupo de la comunidad. Sí, señor. ¿Estuvo presente en esa misa?
¿O no estuvo? Sí, estuvimos presente. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Estamos varios miembros de la comunidad. Cuénteme, ¿es cierto o no es cierto que, como dijo el señor... ¿Qué llamó? A ver... Jaramillo. Augusto, César Augusto Jaramillo y Luz Estela Saldaña, que nos dijeron que nos dijeron que el padre había dicho que la Eucaristía no tenía nada de sagrado. Eso es falso, señor. Eso es falso. ¿Usted puede desmentir a esos dos testigos? Los podemos desmentir. La comunidad está apoyando a nuestro párroco, el padre Pablo. No, yo no digo perfecto. Estamos que lo apoyándolo. Yo digo es usted. A así. Todos los sacerdotes salvatorianos los estamos apoyando y desmentimos lo que él ha dicho. Lo que le quiero preguntar de nuevo, ¿usted asistió a esa Eucaristía? Sí, señor, ahí estuvimos presentes. Pero es que curioso, hay dos testigos que dicen lo contrario, no solo dos, parece que hay como 8 o 10 más que nos quieren referir lo que dijo el padre. Temo que o usted estaba sorda o usted tiene razón y ellos no tienen razón, pero qué curioso que dos por lo menos ya lo hayan dicho y que otros 7 u 8 estén dispuestos a repetir, a decir lo mismo. Y es curioso también, doctor, que en la carta que ella lee en el comunicado no hace alusión a eso. Al tema, no, sí, al tema. Defiende al sacerdote, cosa que parece maravillosa, ¿cierto? Sí. Pero no hace alusión al tema. Tiene todo el derecho a defender al sacerdote, claro, y a la comunidad de los sacerdotes que tienen esa parroquia. Pero en concreto, si usted asistió o no asistió a esa misa, y si oyó o no oyó eso, porque los demás se oyeron. Qué curioso que usted no lo haya oído. Y que el análisis que hace Moisés es muy claro. La carta no hace referencia al tema como tal. Claro. Ni desvirtúa, ni desmiente, ni nada, sino que hace una defensa, cosa que es extraordinaria, pero no hace alusión. Tiene toda razón de hacer la defensa. Claro. Pero no. La mejor defensa es decir si el padre desconoció la presencia de Cristo en la Eucaristía o no. Esa es la mejor defensa. Claro. Bueno, ¿hay más llamadas? No, por ahora no. Entonces, seguí. Bueno, yo me voy a permitir leer unos versículos que hemos leído infinidad de veces y no nos cansaremos de leerlo. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Esto para decir lo siguiente, el homosexualismo no es ninguna enfermedad. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud hace más o menos entre 15 y 20 años la tenía como enfermedad, la sacó de las enfermedades, de las enfermedades. De alguna manera está reconociendo que es un pecado, como lo clasifica la Sagrada Escritura. Aquí no habla de las personas que tengan cáncer, que tienen sida, que tienen tuberculosis, que tienen hepatitis, habla de pecados, no de enfermedades. Y el pecado siempre ofenderá a Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que lo ofendió hace 2000 años, lo ofende hoy, lo ofenderá siempre. Lo que pasa es que voy a leer también lo de Efesios 4, del 17 al 19, para que veamos en qué hemos caído en esta posmodernidad. Por lo tanto, les digo y les aseguro esto en el Señor, que no vivan ya como viven los gentiles según la vaciedad de su mente, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Y eso es lo que estamos patrocinando de alguna manera dentro de nuestra iglesia, contraria a la doctrina de Jesús, ni siquiera contra la doctrina de la iglesia, es la doctrina que predicó Jesús, porque esto es palabra de Dios, y no podemos seguir dejándonos imponer una minoría sus caprichos a una mayoría, porque la inmensa mayoría está en contra del pecado, no
en contra del pecador y lo reiteramos también siempre aquí. Quiero advertir que al padre Pablo VI Arrieta, se lo llamaron esta mañana en nombre mío, un colaborador mío de este programa. Le preguntó si quería intervenir y que le damos con mucho gusto el espacio para hacerlo. Él mandó a decir que no estaba interesado en intervenir. Pero conste que le hemos ofrecido la oportunidad de hacer sus descargos y él no quiso hacerlo. Por algo será. Bueno, ¿hay más llamadas? Y si no hay más llamadas... No, así es, doctor. Recibimos a Blanca desde Bogotá. Blanca. Blanca, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Discúlpenme que me salga un poquito del tema, pero es que quiero dar un testimonio a Manuelito. Magnífico. Sí, resulta que en enero me dio un golpe con una pelota en el ojo izquierdo. Bueno, pasaron muchas cosas. Me revisaron dos oftalmólogos y me dio unas expectativas tenaces que tenía un desgarramiento de retina. Entonces yo fui muy triste, yo fui muy creyente. Y yo le dije a mi hermano, yo no voy a ministrar esa nación. Eso fue el 11 de julio. Y ya el oftalmólogo me dio una cita pediátrica con el retinólogo. Y el 13 de julio vi el programa, el programa de Un Café con Galán, yo lo veo todos los miércoles. Y resulta que yo estaba tan desesperada que yo pegué mis ojos al televisor cuando pasaron de Manuelito al final del programa. Yo puse mis ojos y dije, Señor mío, Dios mío, ahí estás, tú me sanas, niño divino, tú me sanas, Señor mío, Dios mío, y yo, si me curo, yo doy este testimonio. Al otro día, ya me llamaron, eso fue un milagro de la EPS, me dio la cita con el retinólogo, una cita súper urgente, porque la oftalmóloga, la última que me vio, me dijo, no, eso es cirugía y eso, váyase por urgencia, está. El retinólogo duró 40 minutos conmigo haciéndome todas las exámenes. Me dijo, bueno, yo estaba con mi sobrino ahí en el consultorio, me puso anestesia, lo que, bueno. Y al cabo de los 40 minutos, me dice, usted está muy estresada, está llorando, pero me dice, usted no tiene nada. Le digo, mire, doctor, lo que dice el diagnóstico de los oftalmólogos, dice, sí, que aquí hay el desgarramiento, que tiene unos huecos, pero no tiene nada, no tiene nada. Y mire que yo, la orden donde sea el diagnóstico, se lo pedí a la enfermera para que me lo devolviera para mandárselo a ustedes. Pero no me lo quiso dar, dijo, eso ya tiene que venir otro día y eso, bueno. Pero entonces, yo lo juro, en nombre de Dios, que sí, que Manuelito, que Dios me curó mi retina y me dieron cita de control en 3 meses. Mira, si eso no es un milagro de Dios, de Manuelito, que ahí está, mire Manuelito, nenita, ahí está, viviendo un niño precioso, él me curó gracias a ustedes, a ese programa tan maravilloso, que yo no me lo pierdo un miércoles. Dios les bendiga y que sigan adelante y que Dios les dé sabiduría, Espíritu Santo, ilumínalos, salud para el doctor Galay y bendiciones para todos. Muchas gracias. Mil gracias. Qué alegría. Qué alegría, claro. Viva Emanuelito. Sí. ¿Ven lo que hace? Tan chiquito y tan poderoso. Sí. Tan chiquito, pero es que es Dios. Y como Dios es todopoderoso. Sí. Y es lleno de misericordia, justísimo, pero también lleno de misericordia. Miren, cuando se le pide de esa manera, con esa fe, como lo hizo Blanca, quedó con su ojito... Bien arreglado. Bien arreglado. ¿Cómo es que dices tú que hay que pedirle? Hay tú que decir, no puedes, pequeño yo no puedo. Niño Emanuelito, yo no puedo, tú sí puedes, ayúdame. Y cuando no tienes oración, como lo hizo Blanca, mirar al niño y decirle, pues, son tus ojos, son mis ojos, sáname que tú lo puedes hacer, porque yo quiero que tú me sanes y tengo una fe tan viva que te lo estoy pidiendo. Y miren, no interesó la distancia, no interesó que fuera desde la televisión, porque si a través de la televisión hacen otras cosas malas, ¿por qué no utilizarla para la oración y para la intercesión? De modo, Blanca, que yo me uno a la gratitud que tienes con Emanuelito
e invito a todos los que nos están escuchando y viendo que no olviden la devoción al Niño Jesús y que a sus familias les enseñen la devoción al Niño Jesús. Consagren a sus hijos, ahora que está en esta situación tan dura de los programas que se están dando a nivel del Ministerio de Educación, donde se va a tratar de género, donde, bueno, todas estas cosas que están en este momento convulsionando a los padres de familia, consagren a los niños para que todas estas cosas que se van a hacer en los colegios, donde van a cambiar los manuales de convivencia, donde van a tener que colocar la orientación de género, no cambien a sus hijos, sino que Manuelito los proteja, los bendiga y los ayude. Tu minuto. Ah, usted me cogió ya mi minuto, está muy bien. Te voy a dar, no, no está bien, doctor. Posiblemente tú quieres dar un mensaje. Sí. Entonces te doy el minuto. Miren, es que yo le contaba al doctor que el Señor hace cosas grandes y maravillosas. Y les cuento que el Señor logró que una persona que llevaba más de 40 años sin la confesión regresara a los caminos de la conversión, y todo a través del niño Emanuelito. Y jóvenes que estaban recién casados, a punto de separarse, también Emanuelito tocara sus corazones y cambiaran. Y yo creo que esto es un regalo grande, porque a medida de que muchos otros quieren que cambiemos y que nos vayamos a lo malo, ahí está Emanuelito diciendo, no, miren, hay que cambiar, hay que venir, hay que acogerse, e pidan la intercesión a mi mamá. ¿Y cuál es la mamá? Pues la Santísima Virgen María. De modo que a Jesús por María. Y este pequeñito niño está haciendo cosas grandes, y sigamos orando. Hay tantas personas que llevan tantos años sin confesión. Hay personas que se confesaron en la primera comunión mal hecha y nunca más volvieron a frecuentar el sacramento. Yo les invito a que oremos para que esas personas se puedan convertir, para que puedan confesarse, puedan recibir la comunión y puedan hacer una vida espiritual y sacramental diferente. Hay que empezar a cultivar los mandamientos, porque estamos a tiempo. No vaya a ser que nos coja esos terribles momentos y no tengamos cómo responderle al Señor. Bueno, ahora sí, tu minuto. Bueno, yo quiero invitar a quienes disienten de nosotros que vengan y expongan sus posiciones contrarias a las nuestras. Que si tienen argumentos bíblicos, doctrinales, que vengan. Por ejemplo, con el caso del padre Pablo VI. Si no dijo lo que dicen que manifestó en la Eucaristía, venga y desmienta. En estos dos meses, los fines de semana, he estado viajando en varios departamentos. He estado en el Putumayo, en el Huila, en Meta, en la costa. Y me he encontrado con la sorpresa de que sacerdotes están denigrando, y digo denigrando porque no tienen argumentos, de este programa de Teleamiga. Están prohibiendo eso, que lo que vean en Teleamiga. Cuando no puedo ir a misa en mi barrio a las 7 de la mañana, voy a misa de San Francisco, a la Jiménez con Séptima. Ahí el sacerdote que celebra a las 11 de la mañana, una vez dijo, el día que hablaba de los pastores y de los lobos metidos en el rebaño, decía que dentro de la Iglesia Católica había lobos que atacaban al Papa tan bueno. Nosotros no estamos criticando nunca la actitud bonachona y atrayente del Papa. Estamos resaltando los errores, porque nos preocupa la conversión y la salvación de millones de católicos. Bueno, tú me... Doctor, es que una teleamiga me ha pedido el favor que invite a las personas a un encuentro que van a hacer en por los lados de Guarne, en la comunidad del FIA, donde está la hermana Blanca Ruiz. Allí van a tener un encuentro preparándose para la fiesta de Dios Padre. Entonces, nos dicen que es en la Casa del Ave María, que queda por la salida para ir a Guarne. La jornada, dice, es un homenaje a Dios Padre,
que es todo el día de alabanza, adoración, agradecimiento y también de súplica al Padre. Es completamente gratis, pueden ir todas las personas que lo deseen. El día, la fecha de la fiesta es el 7 de agosto, pero tengo, me parece que se me pierde aquí. Bueno. El próximo programa lo vamos a dedicar perfecto, a Dios Padre. A Dios Padre, sí. Entonces tú me das esta información para sí. repetirla. Dice, fecha domingo 7 de agosto. Sí. Sí. Y el domingo primero van a tener un encuentro para preparación. Primero, el primero de agosto y el 7 de agosto. Bueno, sí. Tu minuto. Bueno, yo quiero retomar el tema y decirle a las personas que nos están viendo que la palabra dice, Dios creó a un hombre y a una mujer para procrearse y para que sigan creciendo en familia. Eso es la familia es Dios y la familia es amor. Está escrito en las Sagradas Escrituras, eso no lo estamos inventando, eso está escrito y escrito está, y Dios no se equivoca, entonces sigamos los mandatos de Dios. Bueno, queridos teleamigos y teleamigas, se nos acaba el tiempo, pero queda para que reflexionen ustedes y con mucho cuidado saquen las conclusiones. ¿Sexo a la carta? No. Sexo en orden, ¿no es cierto? Y el orden exige el matrimonio, y el matrimonio con amor, y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es la ley de Dios. Lo otro es la tergiversación de esa ley. Lo otro es el cambio arbitrario de la palabra de Dios por las palabras de los hombres y tratar de acomodar el mensaje bíblico a las antivalores del mundo actual. Eso no lo podemos aceptar, eso no lo podemos hacer. Sin embargo, oremos por todos estos sacerdotes y teólogos que están desfasados y que están enseñando algo contrario a la verdad de Cristo, a la verdad que la Escritura nos dice. Oremos por ellos para que cambien, pero no los imitemos y no hagamos lo que ellos dicen. Y hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galán.